Queremos dar la más cordial bienvenida a esta importante actividad que es el programa de presentación del Horario Corporativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya podemos contar con los miembros de la Mesa de Honor. Un saludo muy especial a la doctora María Antonieta Bedoya González, para quien pido un fuerte voto de aplausos. Ella es nuestra primera decana de esta prestigiosa facultad, que hace poco fue gestada también en la presente gestión de gobierno universitario. También nos acompaña el doctor Germán Jorge Molina Cabala, director del departamento académico, para también le retribuimos un fuerte voto de aplausos. Nos acompaña también el doctor Braulio Villarruiz, director de la unidad de posgrado también de la Facultad de Ciencias Administrativas Humanas. Un fuerte voto de aplauso. Nos acompaña el doctor Henry Gutiérrez Castillo, también director de la unidad de investigación de la facultad. Un fuerte voto de aplauso. También nos acompaña la doctora Giselle Aliaga Melo, coordinadora de convenios de esta prestigiosa facultad. Retribuimos un cariño con un fuerte voto de aplausos. Lo mismo también, un saludo muy efusivo al doctor John Tapia, secretario técnico de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Un cariñoso voto de aplauso. La Universidad Nacional del Altiplano se enmarca a escasos días en celebrar sus 168 años de creación institucional, para lo cual ha programado una serie de actividades académicas, actividades de investigación, actividades institucionales, actividades de inicio de obra, actividades culturales, y dentro de ellas se encuentra la presentación del Brani Corporativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, que va a marcar un hito, un antes y un después para el desarrollo de esta prestigiosa facultad, teniendo en cuenta que viene oficializando su marca como Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Me permito invitar al doctor Germán Jorge Molina Cabala para que tenga bien las palabras de presentación y bienvenida a cada uno de los asistentes, saludando también a los jóvenes estudiantes, a los docentes, a la plana administrativa que nos acompaña el día de hoy. Vamos a invitar al magíster Germán Jorge Molina Cabala, a quien damos un fuerte voto de aplauso. Señora decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, señor director de posgrado, de la unidad de posgrado, colegas directivos de nuestra prestigiosa facultad, señores docentes que nos acompañan, señores estudiantes, egresados y también personas que tienen a bien compartir con nosotros este momento tan especial en el que se va a presentar el branding corporativo de nuestra facultad. Luego de un proceso bastante prolongado, exhaustivo y también lleno de retos, se ha llegado a este momento y esta ceremonia muy especial queremos compartirla con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida y les agradecemos también su deferencia por prestar atención a esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magíster Germán Jorge Molina Cabala. Y bien, es cierto que este branding corporativo ha pasado diferentes etapas, un proceso de selección exhaustivo donde ya tenemos los resultados finales. Pero Puno también es capital del folclore peruano. Nuestra universidad está próxima a celebrar el segundo festival del folclore universitario el día de mañana. Desde ya hacemos la más cordial bienvenida a los señores docentes, la plana administrativa, nuestros queridos estudiantes que van a participar de este segundo festival universitario. Prueba de ello, tenemos la presentación también de la estudiantina de la Facultad de Ciencias Administrativas Humanas, quien nos va a deleitar con una breve marionena puneña. Vamos a invitar a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Administrativas Humanas y vamos a recibirlos con un cálido voto de aplauso.
falta el licenciado. Señora decana, autoridades, colegas presentes, jóvenes estudiantes, público presente, ante todos muy buenos días. En esta oportunidad vamos a ejecutar los temas programados para el día de hoy. Tenemos frente a ustedes a vuestros compañeros de la Escuela Profesional de Administración. Actualmente, en este caso, como una nueva facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Y en esta oportunidad tenemos el grato honor de presentarles la marinera puneña, que en este caso se denomina Ciudad del Lago. Y fuerte la palma, a ver dónde está el cariño de la familia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas en este día tan importante como parte de las actividades de aniversario de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Porque no hay primera sin segunda y porque estamos de fiesta adentro con esa segundita estudiantina administración.
del lado sagrado que descansa en los brazos del ángel, como la prenda querida en los brazos de su fiel amante. Al evocarte lleva este canto todita mi emoción, fuente de encantos y de leyendas que brillan como el sol. Ciudad del lago sereno, en el nombre de un gran fundador, guarda en sus aguas profundas el pasado de su tradición. Al evocarte lleva este canto todita mi emoción. Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión. Puno, Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición. Puno, Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición. Al evocarte lleva este canto todita mi emoción. Tierra de artistas y de poetas que cantan con pasión. Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición. Puno, Puno, tierra querida, ciudad de sueños y de tradición. Al evocarte lleva este canto todita mi emoción. Tierra de artistas y de poetas de corazón. Bien, agradecemos la participación de la estudiantina, a quien retribuimos un fuerte voto de aplauso. Ellos presentaron Marinera Puneña, Ciudad del Lago. Y este importante acto académico también de presentación del branding corporativo está enmarcado a una serie de fases, como ya lo anunciamos. Y vamos a invitar al doctor Braulio Villarruiz, en las palabras, como presidente de la Comisión del Branding Corporativo, para que nos comente un poco más cómo ha sido este proceso, digamos, de selección. Adelante, lo vamos a recibir también con un cálido voto de aplauso. Doctora María Antonieta Bedoya González, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Doctor Germán Jorge Molina Cabala, jefe de departamento académico. Miembros integrantes de la mesa directiva. Tengan ustedes muy buenos días. Hay muchas cosas para decir, pero tratándose de un acto protocolar donde los verdaderos actores van a tomar la palabra en unos momentos, como responsable de la comisión, permítame decir lo siguiente. En estos meses de gestión, la facultad viene desarrollando una serie de acciones en beneficio de los integrantes de la facultad. Una de esas acciones fue el concurso denominado Diseño de Branding Corporativo para la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Como le consta, señora decana, se presentó un plan de trabajo donde se tuvo la intervención de todos los docentes ordinarios y todos los estudiantes a través de sus delegados. Los mismos, a través de talleres de sensibilización, alcanzaron aportes y sugerencias que quedaron plasmados en las bases del concurso. Una vez lanzada la convocatoria, se presentaron estudiantes, egresados y público en general en un número que superan las 30 inscripciones. Como comisión, tuvimos la oportunidad de deliberar y llegamos a la etapa final donde quedaron tres propuestas que merecían algunos ajustes y como comisión nos propusimos llamar a cada uno de los autores o creadores para que realicen esas mejoras. Al final, se quedó con una sola propuesta, la que por lo menos cumplía con las exigencias que nosotros resumimos en las bases del concurso. Esa propuesta mereció todavía algunos toques, como se dice comúnmente, para que, como lo van a abordar las autoras de este branding, lo van a sustentar al detalle. Pero nos propusimos y dijimos, en este caso como comisión, dónde quedaría, en este caso, la última etapa
de la votación vía virtual. Y eso acordamos con los miembros de la comisión y los integrantes delegados para asumir de repente esa responsabilidad, indicando que con una sola propuesta no podía lanzarse esa votación vía virtual. Estamos siendo sinceros en este momento, señora decano, para poder en este caso darle en este caso pase a las actoras y a las creadoras de este branding, que nos permitirán, como es lógico, posicionarnos como facultad a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Este branding resalta principalmente por su identidad visual, es lo que vende, ¿no? Y estamos seguros que en el corto plazo nosotros vamos a lograr el posicionamiento que necesita la facultad, pero para eso necesitamos siempre sumar esfuerzos, entendiendo que todo lo que pasa en la vida evoluciona. Asumo también que de repente entre gustos y colores no hay autores. En ese sentido, habrán generaciones que hagan alguna modificación, en este caso a esta primera propuesta. En ese sentido, señora decano, me permito en este caso invitar a las autoras y creadoras del branding corporativo para la exposición correspondiente. Muchas gracias. Bien, invitamos a los miembros de la mesa de honor a que podamos tomar una ubicación en las primeras butacas para ir a presentar en esta ocasión a las estudiantes Andrea Raquel del Carpio Torres y Lidia Mari Carmen Clavijo Umiña. Ellas son las autoras de este importante branding corporativo para vista y paciencia de cada uno de la sala y a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales de la UNAPUNO. Fuerte las palmas. Doctora María Antonieta González, decana de nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Doctor Germán Molina Cábala, jefe del Departamento Académico de nuestra Facultad. Doctor Braulio Villa Ruiz, presidente de la comisión encargada acerca del branding corporativo y también a quien agradecemos por su constante apoyo en este proceso, dignas autoridades, estimados y valorados docentes de la facultad, apreciado personal administrativo y queridos compañeros que están aquí presentes. Tengan todos ustedes un buen día. Es un grato honor estar aquí presentes ante ustedes para poder presentar dos documentos de vital importancia para toda organización. Nos referimos al manual de marca oficial de la facultad y también al branding corporativo, que surgen a partir de la creación del nuevo logo de la facultad. El trabajo que vamos a presentar a continuación es el resultado de una colaboración creativa y estratégica entre mi compañera Andrea Raquel del Carpio Torres y mi persona Lidia Mari Carmen Clavijo Miña. Los documentos que presentaremos los hemos trabajado con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo cariño a fin de capturar la esencia de nuestra facultad. Vamos a iniciar primero presentando el manual de marca. El manual de marca, como deben saber, es una carta de presentación, de ahí que su valor no se debe de subestimar. En realidad no solo transmite nuestra identidad visual, sino que también representa la visión y los valores que nos dirigen y que nuestra facultad desea proyectar. Su presencia aquí es una muestra del interés de todos ustedes por el progreso de nuestra facultad hacia la excelencia, y les agradecemos por ello. Sin duda, el conocer el contenido de este manual y del otro documento nos permitirá a todos poder comunicar mejor, con mayor claridad y coherencia, nuestra identidad a la sociedad y también a todas las personas a quienes servimos. Para ello, a lo largo de esta exposición, nosotras consideraremos los elementos más esenciales que forman parte de nuestra identidad visual. Estos elementos van pasando desde la estructura del logotipo a la paleta de color, las tipografías y finalmente las aplicaciones en productos de la vida real. Teniendo en cuenta que cada uno de estos detalles ha sido cuidadosamente pensado a fin de mantener nuestros principios y objetivos apegados a la identidad, les invitamos a todos ustedes a prestar atención a fin de poder entender la riqueza de nuestra marca y del símbolo que nos une.
De esta manera, vamos a comenzar a continuación con la sección A, que es estructura del logotipo. En esta sección, nosotros abarcaremos acerca de toda la parte conceptual que nos ha ayudado a dar significado a cada elemento. Además, conoceremos la marca gráfica y las versiones respectivas a ella. También conoceremos una herramienta que brinda claridad e integridad al diseño. Bien, como sabemos, toda creación tiene detrás de sí un proceso, un largo y distendido proceso que nos permite incluir ideas y plasmarlas en bocetos, en dibujos, en diseños, en un constante hacer y deshacer, borrar y volver a empezar. Toda esta búsqueda creativa nos ha permitido llegar y culminar a estos elementos que vamos a presentar a continuación. El primer de esos elementos simboliza los cimientos sólidos sobre los cuales nosotros, como facultad, todos nosotros, construimos nuestro trabajo diario. Este elemento, que es la línea base, nos recuerda que nuestras aspiraciones y nuestras metas están firmemente arraigadas a la realidad. Es decir, nos proporciona una base sólida para poder emprender un crecimiento sólido y también sostenido. Como vemos en la imagen, en donde hay una persona que está parada, nuestra visión se puede orientar hacia las estrellas, hacia arriba, hacia el éxito, hacia un movimiento hacia adelante. Pero siempre mantenemos también nuestra visión en la realidad, siendo conscientes de los problemas en nuestra sociedad. Y de esa manera podemos promover un cambio y una mejora. Ahora, el siguiente elemento está asociado a uno de los ámbitos más importantes dentro de la administración. Tan solo piensen por un momento qué es aquello que juega un papel muy importante en la generación de empleo y a la vez en el desarrollo económico de cualquier sociedad. Como pueden imaginar, no solamente son lo que sería el Estado o la parte pública, sino nos referimos a las empresas y a las organizaciones en general. Estos elementos son muy importantes porque nos permiten a todos nosotros emprender y poder también formar parte de este rol que es importante en la economía, en la sociedad. Este elemento está simbolizado por los edificios, como pueden ver en la primera imagen. Luego se pueden ver algunos bocetos y finalmente unas formas rectangulares que son más minimalistas. Todas ellas refuerzan nuestra conexión con el mundo empresarial, con el mundo profesional. Y además, integrar este tipo de elementos corporativos permite que el isotipo refleje una imagen moderna y a la vez que una que se adapta a las nuevas tendencias en el mercado. El tercer elemento es un recordatorio visual para todos nosotros de que nuestra facultad no es solamente un espacio físico, sino que se compone de una comunidad vibrante y diversa que se construye diariamente, día a día y persona a persona. Tan solamente piensen en un momento, ¿qué sería de nuestra facultad sin todos los estudiantes que están aquí presentes, que día a día se esfuerzan y desafían el conocimiento? O sin los docentes aquí presentes que guían e inspiran con su ejemplo cada día. En realidad, este elemento nos permite hacer referencia a que el activo más importante dentro de cualquier organización es el capital humano. En realidad, las personas son las organizaciones, porque son ellas quienes promueven, mediante su energía, mediante su pasión y su compromiso, los logros que nosotros nos plasmamos y no solamente quedan como sueños, sino como algo que se va a realizar. Las personas se van a representar mediante las figuras que pueden ver en pantalla, desde algunas formas de la figura humana hasta otras que son más geométricas y de forma vertical. Finalmente, esto evoca la figura humana y el rol esencial del individuo en cualquier organización y sobre todo en nuestra facultad. Son las personas quienes impulsan este crecimiento. Finalmente, el último y cuarto elemento simboliza la esencia misma de la administración. Como pueden ver, la palabra administración empieza por la letra A, pero esta no es cualquier letra, es la primera letra del alfabeto y es la que da inicio a todo. Eso nos simboliza el ser pioneros y líderes en cualquier ámbito que nos propongamos. Es la visión que tenemos como facultad. Además, como pueden ver en la parte derecha, en la parte inferior, hay una flecha que emerge desde una de las esquinas de la A. ¿Qué significa esto? Esta flecha ascendente refleja el compromiso que tenemos todos nosotros aquí presentes con el compromiso continuo con la innovación y también con la superación constante. Además,
nosotros podemos ver que nuestra aspiración como facultad es formar líderes profesionales que tengan estas características, que sean integrales y que no solamente aprendan a gestionar el presente, sino también a liderar el futuro. De esta manera, hemos llegado al momento crucial de esta exposición, en donde todos nosotros podremos ver cómo es que estos elementos se van a fusionar, se van a unir y van a representar nuestra identidad como facultad. Es por eso que quisiéramos que todos ustedes nos brinden su apoyo en este momento para poder hacer la cuenta regresiva y de esta forma presentar al logotipo de la facultad. Comenzaremos en tres, todos juntos. Dos, uno, este es el logotipo. Aquí está. Por favor, todos sus aplausos. Aquí. Gracias. Tenemos aquí la presentación vertical del logotipo y también contamos con la presentación horizontal, como se puede ver aquí. Estas dos formas nos ayudarán a identificarnos como facultad frente a todo el mundo. Bien. Ahora que hemos pasado a esta parte, veremos lo que sería la marca gráfica. La marca gráfica es el conjunto de todos estos símbolos que se han fusionado en el logotipo. Como pueden ver, nosotros contamos aquí con un símbolo que sin letras se llama isotipo. Y por el otro lado, las letras que son el nombre de nuestra organización, Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, es el logotipo. Juntos forman lo que es el imagotipo de la facultad. Ahora bien, este imagotipo ha sido cuidadosamente diseñado para poder mantener lo que sería la integridad del diseño. Esta integridad se puede ver en la versión vertical y la versión horizontal del logotipo. La versión vertical es ideal para espacios verticales como columnas laterales o banners o también aplicaciones con altura limitada. Por otro lado, la versión horizontal es ideal para espacios más amplios, espacios horizontales como papelería, como tazas y otro tipo de productos, a fin de mantener la legibilidad y el impacto visual que nosotros necesitamos. Por otro lado, ahora nos vamos a concentrar en esa herramienta esencial que va a brindar orden y también proporcionalidad a este imagotipo. Como pueden ver en la pantalla, nos referimos a la retícula de construcción. En el diseño gráfico, la retícula es una guía de líneas que son imaginarias, tanto horizontales como verticales y diagonales, que nos ayudan a poder plasmar el isotipo y concentrarlo y de esa forma ver que todos los elementos estén bien ordenados y proporcionados. Esto es muy importante porque de esa forma se logra un resultado visualmente armonioso y estéticamente agradable. Además, cuando se ajusta este isotipo, se mantiene la coherencia visual, se permite la flexibilidad y la adaptación a diversos formatos. Y de esta forma no se pierde la integridad ni la comunicación de todos los elementos. Y así se asegura que el mensaje sea visible y prominente. Bueno, de esta forma hemos concluido con la sección A, en donde nos hemos adentrado en el significado de cada elemento. Ahora pasaremos a la sección B. Bien, ahora en la parte B, aquí exploraremos los elementos del color y la tipografía que complementan nuestra identidad visual. Comenzaremos con lo que es la paleta corporativa. Esta paleta fue, como pueden observar, consta de dos colores, el color azul y el color dorado. Este conjunto de colores van a representar lo que es la base de nuestra identidad visual y cada color refleja, por ejemplo, los valores y la esencia de nuestra facultad. Ahora, para asegurar que nuestra identidad visual se mantenga coherente en cualquier contexto, ya sea digital, impreso o en otro material, agregamos los principales sistemas de color, como por ejemplo el primero que es el código Pantone. Este sistema de color, que es un sistema estandarizado, nos ayudará a que al futuro, cuando nuestro logotipo sea impreso, mantenga sus colores exactamente como los estamos proyectando. Y no se encuentren con variaciones en el camino. Continuaremos con el código HEX que agregamos. Este es un código hexadecimal y será utilizado principalmente en entornos digitales como sitios web o en cualquier otro medio digital.
El siguiente es el código CYMK, el cual es esencial para las impresiones, igual que el código Pantone. El siguiente sistema que agregamos es el RGB, que es primordial para los dispositivos electrónicos como monitores o televisores. Cada color que fue elegido representan diferentes valores que podrán observar. El color azul, por ejemplo, representa la serenidad, la confianza y el profesionalismo de nuestra facultad. Y el color dorado representa la energía, el optimismo y sobre todo la alegría que nos va a caracterizar, nos caracteriza ahora y nos caracterizará en el futuro. También agregamos lo que es una paleta complementaria. Esta paleta es una extensión de la paleta corporativa principal y su propósito es brindar flexibilidad en el diseño. Estos colores son esenciales para que nosotros podamos crear contrastes y destacar elementos específicos sin desentonar con la paleta corporativa principal. Al igual que los colores mencionados anteriormente, estos colores también representan valores muy importantes para nuestra facultad, como por ejemplo el primer color representa la elegancia y lo clásico, el segundo lo envolvente y lo majestuoso, el tercero lo enigmático y lo sereno, valores que debemos de conservar ahora y en el futuro. Ahora, como toda variación de color en el logotipo, también tenemos lo que es las variaciones de positivo y negativo. Estas variaciones que hemos agregado son principalmente para la producción de este logotipo en lo que son materiales, ya sean digitales, impresos u otros. El primero, por ejemplo, como podrán observar, es la versión positiva. En esta se conservan la primera paleta corporativa con los colores originales. Y esta va a ser utilizada, por ejemplo, en los documentos que nosotros vamos a llegar a utilizar. Documentos que tengan fondos claros o de color blanco. Y por otro lado, tenemos la versión negativa. En esta paleta, por ejemplo, nos va a asegurar que el logotipo no se pierda, porque ya que observarán que incluso en la variación de color del azul y el dorado, hay una leve diferencia en lo que es el blanco y un plomo un poco más claro. Y estos serán utilizados en entornos con poca luz o sobre fondos de colores muy intensos, como por ejemplo un azul. Ahora, estas adaptaciones son importantes porque nos van a permitir que nuestra marca sea versátil y se mantenga consistente en cualquier situación, asegurando siempre que se vea bien sin importar el entorno. Ahora, otra variación muy importante que debemos de considerar para ahora y en el futuro es la versión monocromático. En esta también encontraremos lo que son una versión positiva y negativa. Y lo importante a destacar aquí es que, como podrán observar, se van a priorizar los colores blanco y negro. Ahora, esto va a ser muy útil en lo que son documentos legales, materiales de oficina o en situaciones donde, por ejemplo, los colores corporativos no se puedan reproducir. Y también tenemos lo que es la escala de grises. En esta parte ya son variaciones que nos van a permitir, por ejemplo, que la marca se mantenga fuerte, que sea coherente, pero sin importar las limitaciones tanto técnicas o las necesidades específicas de cada medio, que son muy diferentes a la hora de reproducir los logotipos. Ahora, algo a considerar que es muy importante, además del logotipo, es lo que lo acompaña, que es la tipografía, que como lo habrán podido observar, es algo minimalista. Esta tipografía fue elegida en conjunto y se trata de la de Bebas New. Esta es una tipografía sans serif, que se caracteriza justamente por sus líneas limpias y modernas, además de que no contiene las serifas que usualmente se ven en los extremos de las letras. Ahora, esto es lo que nosotros queríamos porque da un aspecto más contemporáneo y minimalista, además de que da una imagen más profesional, de claridad y sobre todo de modernidad. Bien, ahora continuaremos con la parte D, que son las aplicaciones. Así es, esta sección es crucial para ver cómo es que este imagotipo pasa de las pantallas y del papel al aspecto de la vida diaria, cómo es que cobra vida en cada uno de los artículos que nosotros utilizamos diariamente.
Bien, a continuación verán, por ejemplo, lo que sería la papelería. En la parte de la papelería nos concentramos en que el diseño sea elegante y pueda utilizarse, por ejemplo, en hojas membretadas, en tarjetas de presentación, en carpetas o folders, que son los que más utilizamos nosotros los estudiantes, y también para reportes y documentos, y otros documentos formales, como pueden ver en pantalla. De esta forma, el logo se adecúa y mantiene su estilo elegante en todos estos documentos. También tenemos, por otro lado, las prendas de vestir. Las prendas de vestir son un vehículo muy importante para poder promocionar la marca. Son el medio principal por el que las demás personas y estudiantes van a poder conocer a nuestra facultad. Aquí ustedes pueden ver una versatilidad en los diseños, tanto de las prendas como del logo, y de la variación de color que anteriormente se ha explicado. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos polos que están en el estilo blanco con el diseño horizontal del logotipo. Por otro lado, tenemos poleras en donde solamente se considera al isotipo y el isotipo en la versión del color original. Por otro lado, también tenemos souvenirs, que son el conjunto de elementos, por ejemplo, tazas, productos de escritorio, tomatodos, vasos, o como pueden ver en la imagen, ¿no? Todos ellos se adaptan a lo que sería el imagotipo de la facultad, tanto con letras como en su versión sin letras. También tenemos aquí otros artículos, como por ejemplo almohadas o cojines, este tipo de bolsitas que son ya biodegradables, de cartón, tarjetas, incluso en un reloj se puede presentar, o en unas hojas, y este tipo de vasos. También podemos ver aquí lo que serían las bolsas, que se pueden poder repartir, ¿no?, en los eventos, también en lo que los estudiantes pueden llevar, y de esa forma comunicar lo que sería nuestra marca. La versión en otras prendas consiste en los colores variados que van de negativo a positivo. Como pueden ver, hay algunos polos de otros colores, como el color negro o el color magenta, y otros aquí, otras prendas, que por ejemplo se han puesto muy de moda durante estos últimos años, ¿no?, con respecto a la emergencia sanitaria, en donde también se puede aprovechar estas oportunidades para poder presentar nuestra facultad mediante el isotipo. Además, se ven otras versiones, como pueden ver aquí, en poleras que son sin capucha y en donde la versión del color va variando junto con lo que sería el diseño del isotipo. En esta parte se ve en la versión masculina, como se podría ver en el diseño de color negro y azul y blanco. También tenemos, por otro lado, la parte deportiva, en donde la ropa también se puede adecuar. Y no solamente esto, sino que si nosotros nos ponemos a ver el isotipo, tenemos un color amarillo que puede ir en un degradado y puede adecuarse incluso a otro tipo de camisetas que son más comunes en nuestra localidad, ¿no? También se puede ver aquí otras camisetas que muestran tanto diferencia en el diseño del logo como en la versión del isotipo y la escala de grises que estábamos mencionando. Finalmente, tenemos aquí lo que son los murales, un espacio muy amplio para poder demostrar y también comunicar la imagen de la marca mediante los murales de este tipo o del otro tipo que pueden ver ustedes aquí, que van a ser un excelente medio para poder mostrar a todo el mundo lo que sería la identidad de la facultad. De esta manera, agradecemos una vez más toda la atención que nos han prestado y recordarles nuevamente que este manual no es un punto final, sino más bien un punto de partida. En realidad es el reflejo de quiénes somos hoy, pero también está dentro de un marco que va a ser flexible, evolutivo, y que con el apoyo de todos ustedes, esta identidad no solamente se va a mantener, sino que va a crecer, va a mejorar y va a fortalecerse con el tiempo. Y de esa manera seguiremos construyendo juntos nuestra facultad. Thank you.
Este video no solamente nos inspira a sentirnos orgullosos de nuestra facultad, sino que también nos invita a todos a seguir escribiendo juntos esta historia que apenas comienza. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación de las señoritas estudiantes. Vamos a tributar un nuevo fuerte voto de aplausos a las señoritas, en esta ocasión, la señorita Andrea Raquel del Carpio Torres y Lidia Mari Carmen Clavijo Umiña, las que han sido autoras y ganadoras de la elaboración de este branding corporativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Las invitamos también a que puedan ser parte de la mesa de honor. Ahora sí, vamos avanzando con el programa de presentación del branding corporativo y vamos a invitar en esta ocasión para la premiación de las ganadoras del branding corporativo, invitamos a la señora decana para que pase a la parte central, lo propio a las autoridades de la facultad. Pasemos por favor a la parte central y alistamos los incentivos correspondientes para poder cumplir con este acto de premiación, porque todo esfuerzo merece ser retribuido, tanto emocionalmente como también materialmente. Así que invitamos también para que puedan apersonarse con este incentivo. Bien, si me ayudan a poder lecturar, vamos a invitar a la señora decana para que tenga bien dirigirse al auditorio. Señores miembros de la mesa directiva, colegas, queridos alumnos, público en general, en esta oportunidad hemos visto cuál ha sido el proceso de poder establecer nuestro branding corporativo de nuestra facultad. A nombre de la autoridad superior de nuestra casa de estudios, el doctor Paulino Machacari, nuestro rector, hago entrega de este premio, en la cual este trabajo ha merecido mucho esfuerzo y dedicación para el bien de toda nuestra facultad. Hacemos la entrega respectiva, lo va a entregar el presidente de la comisión a nombre del rector. Hacer la entrega respectiva. Gracias. Bueno, creo que está de más, se premia en este caso el esfuerzo, la dedicación, la constancia y también asumir todos los aportes que hemos tenido como comisión. En ese sentido, ¿no?, hago la entrega formal del premio. Y atrás. Vamos a invitarlos, por favor, a que pasen a la parte central para que puedan, en este caso, hacer el registro fotográfico. Ahí, una fotito de recuerdo. Vamos a invitar al resto de autoridades también que están en la mesa de honor, por favor, si nos acompañan también para el registro fotográfico. Sin duda, estas imágenes van a quedar en la historia de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Tal como lo señalaron, es una historia que va iniciando, es una historia que se va construyendo con el esfuerzo de sus autoridades, de su señora decana, de las autoridades de la facultad, de su plana docente y sobre todo de nuestra razón de ser, nuestros queridos estudiantes. Fuerte las palmas y de esa manera vamos logrando la institucionalidad de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Muchísimas gracias. Ahora sí, los invitamos a tomar asiento para continuar con este importante programa. La señora decana va a hacer la entrega oficial del incentivo económico en presencia del notario público. También nos indican que son 2.000 nuevos soles, premio también al esfuerzo, al sacrificio, seguramente muchas noches de desvelo en poder coordinar, en poder también generar todo este material corporativo que va a estar ya, según lo que se indica, va a estar ya presentado de manera oficial en las actividades próximas de la Universidad Nacional del Altiplano.
iniciando este domingo con el gran desfile institucional. Ahora sí, los invitamos a tomar asiento. A nuestras autoridades, agradeciendo también a nuestros señores, a las señoritas estudiantes en esta ocasión, a la señorita Andrea Raquel del Carpio Torres, Lidia Mari Carmen Clavijo Umiña. Muchísimas gracias. Pónganlo, por favor, un costadito y acompañemos en la mesa de honor. Ya llegando al epílogo de esta importante actividad, vamos a invitar a la doctora María Antonieta Bedoya González, decano de la facultad, si me acompaña también para poder realizar el brindis de honor y también las palabras reflexivas y seguramente de algarabía en este día tan importante. Doctora, adelante. Muchísimas gracias. Nuevamente dirigirme a todos ustedes presentes en esta oportunidad, este día tan trascendental y que viene a ser un hito para nuestra facultad. Un hito y una realidad con mucho esfuerzo, mucho cariño, de un pequeño grupo que empezó con este proyecto. Y este pequeño grupo era desligarnos de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Un anhelo esperado de muchos alumnos, muchos docentes que hoy en día no están con nosotros, pero sí espiritualmente están presentes. Ellos tenían ese anhelo. Tal vez otros colegas que ya no nos están acompañando, están en otras entidades públicas o entidades educativas a nivel sur, a nivel nacional. Este anhelo que siempre lo hemos plasmado. Lo hemos plasmado a través de poder tener nuestro primer día, el primer día de enero. En la actualidad tenemos 6 meses funcionando como facultad. Nuestra casa, la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, que este anhelo que muchos de nosotros lo hemos estado esperando ha sido una realidad y lo ha plasmado nuestro rector de la actualidad. Asimismo, este es un peldaño que estamos dando. Este peldaño nos va a ayudarnos no solamente a identificarnos, sino también tiene que generar en nosotros nuestro compromiso, nuestro trabajo en equipo, aplicar ese trabajo en equipo que nosotros tanto pregonamos, la sinergia. Ya tenemos cómo identificarnos si está en nosotros, llevarlos adelante y posicionarlos. Esto es uno de nuestros logros. Este, en el mañana y por siempre, siempre serán nuestros logros bajo nuestra Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Por eso, por favor, permítame a todo el público presente levantar nuestra copa. Si nos levantamos, por favor, creo que no ha llegado todavía la copa, pero de todas maneras, brindemos por el éxito, y el funcionamiento, ahora ya nuestro posicionamiento con este compromiso de llevar adelante para enfrentar a una excelencia académica. Salud. Salud, salud con cada uno de ustedes, en especial con las señoritas que han hecho posible que este branding corporativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas ya sea una realidad. Seguramente ha pasado bastantes filtros, constantes evaluaciones, para que finalmente hoy ya conozcamos todo el branding corporativo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Queremos agradecer también a la plana docente que viene siguiendo de cerca todo el proceso de presentación de estas actividades de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, también a la señora decana por el esfuerzo, por el empeño que le pone, por el crecimiento institucional. Sabemos que no es fácil, el camino es largo, pero con el apoyo, con la colaboración de cada uno de ustedes, estamos seguros que el engrandecimiento y el posicionamiento de esta facultad al interior de nuestra primera Casa Superior de Estudios será muy importante. Vamos a invitar ya en la parte final a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, que nos van a interpretar un mix de pandilla
puneña. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta importante presentación, esperando que tanto nuestros docentes, las autoridades, los estudiantes y la plana administrativa nos puedan acompañar el día de mañana en el segundo Festival del Folclor Universitario. También indicar que el día domingo tenemos el desfile institucional de aniversario, eso por inmediaciones de la Avenida Costanera, iniciando en el Jirón Lampa y concluyendo en el Jirón Titicaca. También indicar que el próximo 29 de agosto la Universidad Nacional del Altiplano conmemora sus 168 años de creación institucional con una importante ceremonia central de aniversario, a la cual también están invitados todas nuestras autoridades, nuestros señores docentes. Ahora sí, sin más preámbulos, invitamos a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad, transmisión en vivo que llegó gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la UNAPUNO. Los dejamos. Fuerte las palmas, vamos a recibirlos ya a la estudiantina de la Facultad de Ciencias Administrativas y Humanas. Hola.